Estuvimos hablando ayer con el ministro, que está tan preocupado como cualquiera de vosotros, y desde luego está la garantía de que, a no ser que hayan absolutas garantías de sostenibilidad y de mantenimiento de las condiciones actuales, a través de lo que es el estudio del impacto ambiental, no se produciría. Y eso es una necesidad, porque estamos defendiendo una forma de vida a 3.500 trabajadores aquí, en la Comunidad Valenciana, pero a miles, a decenas de miles en el conjunto de lo que es la costa mediterránea nacional. Por eso, no solo hay que defendernos en Europa, sino también aquí de los problemas diarios que tenéis en cada una de vuestras cofradías y, desde luego, hacer frente común a todo aquello que pueda suponer un problema al día a día de vuestras capturas y de vuestra riqueza en los distintos territorios. Para ello también tenemos que trabajar en algo que es fundamental, y es la modernización y los desarrollos tecnológicos. No se entiende vuestro sector como ninguno si no se apuesta por la innovación y por el desarrollo tecnológico.